¿Qué vamos a opinar, mi viejo? Si aún menos no podemos opinar nada, tenemos que comer. Lo que necesitamos laburar igual, ¿me entendés? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es así, los gobiernos son los culpables. No hay un gobierno que nos toque que esté bueno, no hay uno. ¿Me entendés? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Tenemos que seguir. Argentina podría ser el país más poderoso, pero mira vos lo que somos. Lamentablemente pasa así, por culpa de todos los gobiernos. Los gobiernos no sirven ninguno, no hay uno que sirva. Estamos acostumbrados ya a esto, o sea, por más que nos quejemos, las cosas van a aumentar y van a seguir aumentando, o sea, es algo normal ya acá. O sea, el vicio todo. Y se te fue muy arriba el costo, digo, con respecto al arranque del año. Ahora llego y me entero de que había otro aumento, sí, la verdad que cada vez aumenta más y no sé hasta fin de año a cuánto irá esta hora la nafta. ¿Qué opinas del nuevo aumento? 71 con 90, con 10 la super. Y bueno, ¿qué podríamos decir de todo esto? Es un atropello al trabajador, el gobierno de turno. ¿Qué podemos hacer? Hay que seguir, ¿no? No se puede seguir laburando como el laburante. Pasa que todos estos aumentos son plata que para recaudar el gobierno para pagar todos los vagos. No hay otra. Uno labura todos los días, uno paga la luz, carga combustible y está pagando impuestos. Lamentablemente es así, no queda otro. Es un desastre, qué bárbaro, impresionante, no sé a dónde vamos a parar. Pero bueno, no hay otra que andar, así que tenemos que someternos a esta. No hay otra, ¿qué va a ser? Cuesta, ¿no? Sobre todo a fin de año, digo. Sobre todo. ¿Y un año tan difícil? Sí, un año complejo, y bueno, así terminamos. Siguen los aumentos de luz, todo en perjuicio del consumidor. Y la verdad que complicado porque realmente está todo caro y ya no se puede seguir con esta situación, ¿no? Esto aumenta todos los costos, ¿no? Todo, totalmente, sube la nata y te sube todo. Así que hay que seguir peleando, no queda otro, pero no sé hasta qué punto iremos a llegar, la verdad. Y a fin de año sobre todo, ¿no? Sobre todo a fin de año, cuando más plata se gasta.